La pissarra de Vadillo ha funcionat a la pista del Pozo durant 34 minuts. La verdad que hoy estoy muy contento. Quizá uno de los partidos más contentos que en el equipo, porque al final habíamos trabajado durante la semana un planteamiento que se ha llevado a cabo como lo habíamos trabajado. Es verdad que el Pozo ha dominado, sobre todo la posesión del balón, pero no el tiempo del partido. Creo que el tiempo del partido lo llevábamos nosotros. I enmig d'aquesta tessitura, amb 0-0 el marcador, arriba la jugada clau, la que desvia 180 graus el rumb del partit. Ea canvia les files del Pozo i el porter jugador es col·loca la camiseta amb el partit en marxa, cosa que no es pot fer. La banqueta del Palma ho veiem al fons, se'n queixa l'àrbitre. I enmig de tot això, passada de Miguelín i gol de Marinovic. La reacció no es fa esperar. No, que l'han vist, que m'han dit a mi que què hago, que què hace, parar el partido, amonestar a ese jugador con tarjeta amarilla y esa que banda fue nuestra. Y eso no es interpretable. Eso es una regla del juego, entonces por una opción ilegal no se han ganado. Un minut després ha arribat el segon, obra de Mateus. Dos desconcentraciones, dos goles. Si queremos sacar puntos acá, tenemos que tener un partido redondo, de los 40 minutos, no de 39 y medio. El Palma, però, no ha baixat els braços. A punt ha estat de marcar David Pazos. El xut de Maico s'estavella el pal. Lo hemos intentado en el 5-4, creo que hemos dado dos palos otra vez, con los palitos esta temporada. No ha podido ser y bueno, lo hemos intentado, pero la verdad que hoy estoy bastante contento y orgulloso del equipo. Divendres contra el Saragossa, la victòria no es pot escapar.